Y este tango que estamos escuchando fue la banda de sonido del homenaje realizado en París a nuestra compañera de corresponsales en línea, Ana Barón. Después de Nueva York, San Francisco, Washington y Buenos Aires, la vida de Ana fue homenajeada en París. Daniel Raimón, y a corazón abierto, en directo desde París, ¿podés contarnos los detalles de este homenaje realizado en la mansión de América Latina en París? Sí. Ana Barón murió en agosto, pero la siguen homenajeando alrededor del mundo. La celebración de la vida de Ana fue el jueves pasado en la Maison de la América Latina en París, la ciudad donde la periodista y columnista de Clarín en Nueva York vivió 11 años entre la década del 70 y 85. Su hermana, la poeta Silvia Barón Superviel, su marido Pablo Spiller y sus amigos se reunieron para recordar a la Ana parisina. Los años en que ella huyó la dictadura militar argentina a causa de su militancia política y trabajó como corresponsal de Editorial Atlántida en Francia, y desde aquí recorrió el mundo antes de mudarse definitivamente a Estados Unidos. Allí estaban todos, desde el ex ministro de Cultura francés, Frédéric Mitterrand, a Luisa, la madre del primer ministro, Manuel Valls, o el ex embajador francés en Buenos Aires, Frédéric Balaine du Laurent. Los pintores, Antonio Seguí y Manuel Cancel, la actriz Marilú Marini, el economista Carlos Vinograd, junto a la académica Isabelle Verramasson, su íntima amiga francesa en la carrera de ciencias políticas en París, sus hijos, sus ahijados, sus amigos. Había diplomáticos, políticos y hasta lectores de Ana. Todos lloraban, se reían, aplaudían el auditorium de la Maison a sala llena. Ana Carmen en la familia, Ana Barón Superviel en Francia, Anita, Ana Barón, la Barón entre los periodistas, porque Ana no quería firmar con el nombre de un banco. Todas las polifacéticas personalidades de Ana atravesaron la sala en el recuerdo con el emotivo bandoneón de Juanjo Mussolini de fondo, porque los últimos grandes amores de Ana fueron Pablo Spiller y el tango, que la envolvió hasta convertirla en una excelsa tanguera. Con un PowerPoint de fondo, con una foto de Ana de espaldas a las Torres Gemelas, con su blazer azul de combate y su chic salamandra de broche, cada uno la fue evocando a su manera. Su hermana Silvia la recordó como una militante de la extrema izquierda de los 70, que llegó a París con un escaso francés y pocos años después escribió 800 páginas de una tesis en francés sobre la guerra de la Malvina, y con su aguda capacidad de análisis político y militar. Un camino que Silvia llamó la aventura de Ana, una rebelde que sabía discrepar en silencio, con una sonrisa diplomática, pero siempre haciendo lo que se le daba la gana. Un humor, una apertura que la volvió popular en la Universidad de El Salvador, cuando estudiaba ciencias políticas, cuando hacía desfilar a la casa esos barbudos que su papá no quería mirar. ¡Qué loco! La verdad que, bueno, son estos recuerdos los que vale la pena, ¿no? Justamente sí. Atesorar y contar. Y, bueno, uno de los momentos, sin dudas, más conmovedores de este homenaje fue también el recuerdo de su marido, de su compañero, de su amor, Pablo Spiller. Él es un prestigioso economista uruguayo que hace 13 años atrás conoció a Ana y aquí nos cuenta cómo fue aquel primer encuentro, cómo juntos cambiaron sus vidas. Y vamos a bucear un poquito por ese momento romántico, cómo habrá sido esas primeras miradas. A ver, vamos a escuchar sus palabras. Yo entré en la vida de Ana hace 13 años, en una cena en Washington, donde me encontré con una mujer que contaba cómo había sido expuesta al virus, o no sé si el virus o el anthrax, a través de cartas que había mandado el Congreso, y
y contaba eso de una manera liviana, divertida, no tomando nada en serio, pero con una tremenda energía y bravura. Y hay quienes dicen que uno se enamora a primera vista. Yo no me enamoré a primera vista, me enamoré a primera palabra. Y bueno, de ahí comenzó estos espectaculares 13 años. Ana tenía varias cualidades muy especiales. Una era su capacidad de ser presente, estar presente enfrente de quien sea. Las interviews de Ana son famosas y ella podía estar tan presente hablando con Kissinger como hablando con una persona, el taximetrista. Ella estaba siempre ahí. Y eso le da una característica muy especial a la relación con Ana, puesto que sabes que te escucha, te toma en serio. Y eso les dio a sus fuentes una gran confianza, pero eso a su vez generó amigos. Yo creo que no hay una persona, yo no conozco una persona que haya generado durante la vida tantos amigos. Qué linda las palabras que estábamos escuchando de Pablo, su marido, su compañero, su amor. Dijo que la cantidad de amigos que cosechó Ana Barón realmente es impresionante, no solo por su calidad profesional, sino su calidad personal. Y acá se ha hecho de muchos amigos. María Laura Viñolo desde París. ¿Cómo se puede sintetizar, si es que se puede, ¿no?, de alguna manera, todo lo que se vivió en este homenaje, y cuáles fueron las palabras de sus familiares y amigos que definieron la vida de Ana? Magda, en París, en realidad nosotros celebramos la libertad de Ana. Sí. La alegría de Ana, la apertura de Ana. El primer sorprendido en el homenaje fue Pablo, su marido, porque nunca imaginó a esta Ana parisina, ni cómo eran sus amigos o cómo era entonces Ana hace 20, 30 años atrás, sin tango y con política de por medio. Éramos muchos en el auditorio, éramos más de 100. Estaba Isabel de Gamazón, la conoció en París, ella era su gran amiga, habían estudiado juntas en Sciences Po, donde hicieron el doctorado. Y pronto Ana le ganó su amistad, pero también la de sus padres, que la adoraban. Y los amigos de Isabel se volvieron sus amigos. Entonces, en este homenaje, Isabel miraba a los ojos.